Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vamos a continuar haciendo perrerías. Y teníamos que buscar a la patrulla canina, efectivamente. Pero ninjas. Así que eso. Creo que hablé más o menos con la gente del pueblo, ¿no? Si eso ya tendremos oportunidad para hablar con ellos. ¿Qué más da? El cacharro. ¿Esto no lo desintoxicamos ya? Lo han reintoxicado para poder rescatar al perro, seguro. Nos dieron el amuleto y el amuleto servía para encontrar perros. Son más grandes de lo que pensaba por algún motivo. Aunque yo creo que todos los perros son iguales aquí. Le han cambiado el color. ¡No, no es igual! ¿Qué hace un perro aquí? Creo que está intentando decir algo. Déjame escuchar atentamente. Puedo entender a algunos animales. Mueve la cola, apuesto a que ha reconocido el emblema Satomi. Dame algo de comer, tengo hambre. ¡Rayos! Nos acabamos de conocer y ya nos pides comida. Menudos modales. ¿Y cómo puedo dársela? Comida. Además el emblema... Ah, no, digo, el emblema se queda allí con él. ¿Tengo de verdad que darle comida o simplemente es lo que dice y ya está? Voy a seguir buscando perros. Y a lo mejor si puedo encontrar comida o algo de alguna manera que le pueda dar. Ya veremos. Oh, no. ¡No para! Por los dioses, juro que tú nunca... ¡Ah, es Susano! Es un tipo duro, es un milagro que haya llegado hasta aquí. Apuesto a que tiene una pesadilla y lucha contra monstruos. Parece algo frenético, sería gracioso si no fuese tan triste. Se sueña otra vez. Otra vez él continúa estando en mis sueños, incluso aquí. ¡Ey, figura! ¿Sueños confusos? Debe ser un don, el poderse dormir así en un día como este. El guerrero más grande. ¡San Peluchín! ¡Y el pequeño bicho! ¿Venís a interrumpir mi meditación? Incluso en sueños trabajo duro ideando estrategias. Para derrotar ese yelmo o lo que sea. Dios, no me acuerdo de qué estás hablando. Vine a rezar por la victoria en el santuario del viento, pero... Mira por dónde, yelmo o lo que sea ha ocupado el santuario. Bueno, con mi espada invencible no hay necesidad de rezar, pero... El destino de la humanidad depende de mí, tengo que estar preparado. Primero debo sentarme y pensar en un buen plan. Ahora... Un plan, sí, claro. Di más bien excusa para echarte la siesta. Fantástico, sigamos a lo nuestro. ¿Puedes subir escaleras? No, ok. Pajarillos. Tengo que mirar cuánto me costaba para subir la vida. Pero mínimo 80 o 100. Hola, estoy dando vueltas por el pueblo de forma aleatoria porque pensaba que ya lo había recorrido, pero no. Ains. Menudo lío estoy metido. Abuelo Bambú. Todos estos pueblos tienen abuelos con alguna verdura específica o fruta. ¡No, qué loba más mona! Ahora estoy en apuros, lobita. Soy un artesano y trabajo con el bambú, como bien puedes ver. Pero ya no puedo trabajar. Vaya, no debería aburrirte con mis problemas, lobita.
Abuelo Van Buerte, sano. ¡Madre mía! Tiene que estar en un gran apuro al confiar en una loba. ¡Hola, duendecillo! ¿Quieres escuchar las divagaciones de un anciano? Recojo Van Buerte en el santuario Sasabe. En el valle de Takamiya. Siempre lo he hecho, pero últimamente no me es posible. El clan Gorrión ha cerrado las puertas del santuario Sasabe. Ay, quiero seguir fabricando objetos de bambú. Soy un hombre viejo y es todo lo que me queda, pero hay bambú a cascoporro justo al salir del pueblo este. Además, el festival está a la vuelta de la esquina. Normalmente expongo mis trabajos allí, pero voy muy atrasado. Venga, no es el fin del mundo, abuelo. Bueno, Orochi liberado y todo eso, puede que sí. Nos metemos en cada asunto, Ami. Interesantísimo. Ahora, quiero recordar una cosa. Ajá, caricias. Perfecto. Buen trabajo, abuelo. Parece importante. Vaya, eso sí es bambú del bueno. Se ve que al abuelo del bambú le apasiona su trabajo. Sería una putada si alguien hiciera así, ¿no? Ah. Malditos perros ninja. Teníamos que encontrar a 5, creo. ¿Qué hace un perro aquí? ¡Mueve la cola! Puesto que ha reconocido el emblema Satomi. ¿Qué le pasará? Dame algo de comer, tengo hambre. Todos dicen exactamente lo mismo. ¡Rayos! ¿Por qué esos chuchos pulgosos se creen que vamos a alimentarlos? Podríamos, pero no me sale el botón. ¿A otros animales sí les podemos dar de comer? Brote de bambú. Verdura crujiente y sabrosa llena la voz. Tengo que... Aunque bueno, me da dinero. No mucho, pero dinero. Secretos. Creo que algo parecido había escondido en otro armario y no me puse a escarbar. Tenía que haber escarbado. Bueno, da igual. A seguir buscando perros a los que no poder darles de comer. Ahí arriba hay cosas, o sea que se puede subir. Descubrimos una flor de esas ayer. Así que voy a ver si puedo escalarla. Que lo había olvidado ya. Madre mía. Deliciosas gallinas, ¿eh? Tomar pienso. Ah, 110. Vale, nada. Luego subiré la vida. Y lo que es más importante, vámonos, gallina. Cuentas de cristal. Esto me acordé que puedo venderlo y no lo vendí. Estas perlas prueban la destreza del artista. Luego las venderemos. Y conseguiremos sucio dinero. ¡Mira esos banderines tan grandes en forma de carpa! Deben ser... imponentes cuando ondean al viento. Pero sin viento tiene un aspecto lamentable.
Oye, ¿cómo se te da hacer equilibrismos? ¿Mal? Dios, no veo. Pero no veo forma de avanzar por ahí, así que tampoco pasa nada. Nada, sigamos buscando perros. Nos dijo que estaban todos dentro del pueblo, ¿verdad? ¿O dijo por los alrededores? Porque eso cambiaría bastante las cosas. La dirección en la que me señala esto no tiene sentido. Un momento, sí tiene sentido. Si es por abajo. ¡Ah! Buenas, perro. ¿Quieres algo de comer? ¿Cómo habéis llegado a todos estos sitios? Por cierto, vale que seáis ninjas, pero... ¿Cómo has entrado en la cova y luego reparado la montaña? ¿Qué hace un perro aquí? Mueve la cola, puesto a que etcétera. ¿Qué le pasará? Dame algo de comer, tengo hambre. ¡Rayos! ¿Por qué esos chuzos pulgosos creen que vamos a alimentarlos? Qué curioso, si le das al triángulo en lugar de al cuadrado, le haces un tintorro más gordo. Toma comida. Estoy casi seguro de que se ha muerto y ha vuelto a respawnear. No tengo ningún poder que alimente a la gente, ¿verdad? Que yo haya... Porque mira, ¿cómo puedo alimentar a todos los animales que no sean los perros? Un momento. ¿Y si le traigo un animal? ¿Puede que haya animales cerca de todos estos? Ven aquí, mapache, probablemente. ¿Te gusta el mapache? ¡Ey, no te vayas! He intentado no correr. No corras, no corras. Desaparecen. Vale, esa definitivamente no es la solución. Porque si de verdad tengo que darles de comer, vamos a tener un problema. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, un momento, este es el camino que vi antes. Vale, ya sé dónde estoy. Hostia, pues entonces llegar a esta zona era complicadillo, solamente te podías tirar. Fantástico. Te digo cómo se hace el... O sea, ¿hay que de verdad darles de comer? Por ahora no me digas cómo se hace, pero... Dios, se ha hecho de noche de nuevo. Pero voy a encontrar a los perros a ver si luego me dicen algo, pero... No estoy entendiendo si de verdad tengo que hacer algo con ellos o no. Aparecen fácilmente en el mapa los perros ahora, o sea que tampoco pasa nada. Faltan dos por encontrar, vamos a buscarlos y luego ya veremos. Oye, ¿esto me está señalando al perro que ya he liberado? Sí. O sea que el amuleto me va a ayudar poquito. Demos vueltas de forma aleatoria hasta que cambie de posición. Esto no estaba aquí antes, ¿a que no?
Pero no subí aquí arriba o si subí aquí arriba. Hola, creo que me suenas. No sabía que podría verlo. Mi abuelo dijo que había una especie de isla flotante en el cielo. Seguramente sea imposible. Mi abuelo dijo que hay una tierra allí arriba llamada Llanura Celestial. Allí es donde se supone que viven los grandes dioses. Aunque no lo sé, todo es un poco inverosímil como para ser cierto. Oh, vale. No sé qué tipo de animal es. ¿Semillas? Semillas. Ah, es un mono. Cuidado. Cuidado. Ah, no, tú otra vez. ¡Alto! Soy Tosembo, custodio este lugar para que no pasen los intrusos. Para que pasen los intrusos. No. Esto ya ocurrió. Espera, para que no pasen los intrusos. ¡Ey! ¿No te he visto antes? ¿Qué dices? Soy el único inimitable Tosembo. Y ni te atrevas a contradecirme, mosquito. ¿Estás intentando traspasar mi hermética defensa? Ah, es inútil, nada puede dañar mi cuerpo. Bueno, están esos puntos débiles que tengo. Un golpe seco en ellos acabaría conmigo en un instante. Pero yo no sea tan tonto de contarte esa debilidad. Estoy en medio de tu camino y nadie puede pasar. Sí, el caso es que no me acuerdo cómo se aprovechaba uno de los puntos débiles esos. Ah, así. Aproximadamente por aquí. No. Ah, eso. Esto hace cosquillas. Ah, sentirás, mira. He fallado. Tú también. Cambian de posición. Interesante. Aproximadamente por ahí. Ok. ¡Ah! ¡Mis puntos débiles son tan obvios! He fallado, pero se sabrá que he muerto como un guerrero. Lo que usted diga. Que aquí me parece que va a haber un perro ninja, ya verás. Oh, tal vez no. Tengo que vender estas movidas. Luego se me va a olvidar. Ahora sí que tengo para subir cositas. Ligeramente más vida al máximo. Bien. Vale, pues ahora sí que me he perdido. A ver, si me tiro por aquí abajo, ¿hasta dónde llego? Eso es fuera del pueblo. No creo que me dejen salir. Si no es por la puerta principal, ¿eh? De hecho, esa no es la casa de la loca esa. Joder, qué rápido pasan los días. Vamos a hablar con los perros, porque me parece que esto no me va... Ah. No he calculado bien dónde iba a caer. No pensaba que me dieran como posibilidad suicidarme. Honestamente, pensaba que pondrían barreras invisibles. Que el caso es que si me tiro por aquí, ahora sí. ¡Oh! Inesperado. Hay un perro por aquí. Posiblemente. Lo que pasa es que está el amuleto atravesando la pared, o sea que no. Pero esto tampoco me lo esperaba. Déjame mirar a ver si puedo llegar a algún lado. Nope. Por ahí arriba es por donde ya estuvimos, pero las carpas, cuando haga viento, voy a poder subir por ellas, en plan escalones. Y podré llegar ahí arriba. Hasta entonces, nada.
Pero tengo que conseguir a los perros antes, ¿no? Casi. Voy a intentar ver si puedo darle de comer. Tiene que haber alguna forma de darle de comer a un perro de estos. Han brotado las flores, han brotado, las regué todos los días, lo sabía y seguiré regándolas tanto tiempo como sea necesario. Oye, he pensado en hacer una cosa, que es la única cosa, que es un círculo. El perro no se da por aludido. No comprendo esto. Y me pone comida en rojo, como si fuera evidente, pero no puedo darle de comer. Normalmente puedo darle de comer a los bichos, pero a este no. Tengo que usarla manualmente. Con ningún animal he tenido que usarla manualmente. Increíble. Espero tener suficiente carne. Vamos, lo he hecho por probar a lo loco, pero no pensaba que me fueran a dejar usarlo. Una vez que te pide comida, cambia el botón por alimentar y ya está, estoy lleno. Mi ama la princesa Fuse me ha convocado, sin embargo no quise volver directo a casa. ¿Has oído eso, Ami? Eso significa que este perro es un guerrero canino Satomi. Pues no tiene mucha pinta de perro ninja. Sí, guerrero canino Satomi. Ahora que tengo el estómago lleno, puedo volver junto a mi ama. ¿Has oído eso, Ami? Tal como lo decía la princesa Fuse, creía que eran más feroces. ¿Crees que esos chuchos van a poder ayudarnos? Pues seguramente no, te voy a ser honesto. Por ahora nadie nos ha ayudado una cosa loca. El problema es que he olvidado dónde está uno de los perros que ya he rescatado. Porque no sé si ahora mismo el amuleto me señala hacia donde algunos que ya hemos hecho. Efectivamente, por eso voy a librarme de ellos. Oye tú. Tengo deliciosa. ¿Te gusta el pescado? Cago en la Renfe. ¿Podríais ser vegetarianos o algo? Voy a comprar. Tenía que haberlo pensado antes, pero pensaba que tenía dos o tres. Véndeme carne, pero véndeme mucha. Ah, que estás diciéndome algo importante. No puedes venderme cosas y ya está, no sé qué. Estaba buscando un mercadero o algo así, pero el monstruo ha asumido un control y ha cundido el pánico. Bueno, supongo que esta vez tendré que hacerlo lo mejor posible. Te he enviado aquí para comprarle cosas a tu amo. No sé qué me has dicho, pero vale. ¿Qué demonios es esto? Esto es un arma. Y esto es un molinillo que lo quería alguien también, ¿a que sí? Pero es que necesito comprar carne. Me da para las tres cosas. Con suerte. No, pensaba. Y el polvo de oro era para mejorar las armas. Porras, necesito dinero. Voy a comprar un polvo de oro luego para ver si puedo mejorar un arma. La última que me han dado, ahora mismo. Porque efectivamente imaginaba que iba a ser una versión mejor. La bestia rugiente nos la han dado hace nada y de repente ya tenemos una mejor. Claro que ha sido bastante, bastante cara. No pensaba que me fueran a vender armas los comerciantes. No te voy a mentir. Me podías haber vendido un arma de estas de cuencas, que son mejores. Voy a ponérmela por el momento para verla, pero probablemente la ponga de secundaria. ¿Tienes algún poder especial? Ya veremos. Buscar perros. Estábamos buscando perros.
Y ya que estoy, creo que por el camino este de abajo había un perro. Sí, el que estaba en el bambú. Ya lo recuerdo. Para que no me interrumpa la búsqueda. Para que no interfieran con las señales del amuleto. Toma comida. Más vale que seáis útiles, perros, ¿eh? ¡Estoy lleno! Un caniche. Sí, guerrero del canino, Satoni. Ahora que tengo el estómago lleno, puedo ver junto a mi ama. ¿Has oído eso, Ami? Efectivamente. Wow, 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 wow. Lo he oído todo. No hay quien los entienda. Son guerreros gorrones. Y sube. Un momento. Que puedo escalar en las paredes. Oh, Dios mío, lo acabo de acordar. No lo usamos casi nunca. Tú. Morder. Oh. Y también. ¡Estoy lleno! Rey, guerrero canino Satomi. Ahora que tengo el estómago puedo volver, etcétera. ¿Has oído a mí? No. Pues ya que hemos vuelto aquí, esta cova respawnea los jarrones, no sé de qué manera. Voy a llevarme los cuartos, que somos pobres. Vale, y ahora el amuleto está empezando a ser útil y señalando a un perro distinto. Pero aparentemente está súper para arriba. Y... ¿por aquí arriba? Si antes no vimos nada. Pero no entré en esa cueva, evidentemente, que parece importante. Pero es que pensaba que no iba a llegar. A ver, sorpréndeme, ¿dónde está el perro esta vez? Simplemente en la cueva, eso es bueno. Lo primero es lo primero. Que no trabajamos por amor al arte. Y además había carne al lado, mira qué bien. ¿Qué hace un perro aquí? Mueve la cola, apuesto a que ha reconocido el emblema. ¿Qué le pasará? Dame de comer. Y respawn, perfecto. Estoy lleno. Oh, guerrero canino Satomi. Ahora que tengo el estómago lleno, puedo hacer cosas de perro. Venga, fuera de aquí. Hey, Ami, ¿cuántos de esos guerreros caninos llevamos? Cuatro. O sea que el quinto es especial y está en algún sitio todavía más escondido, ¿eh? Quizá deberíamos ir a hablar con la princesa Fuse. Llevo cuatro, ¿no? Y el emblema está reaccionando. O sea que hay uno más, pero ese otro más seguro que está en algún sitio todavía más raro. Voy a intentar buscarle, pero probablemente vaya a hablar con la princesa y ya está. ¡Uey! No te caigas, no te caigas. Por Dios. Ande y vete a la porra. El emblema definitivamente está reaccionando, o sea que voy a buscar al perro.
Aunque es posible que me esté llevando al propio templo. ¿Y tú de dónde has salido? Perro viejuno. ¡Ey, Ami! Ese saco de pulgas te está mirando mal. Creo que ha reconocido el emblema Satomi. ¿Qué le pasará? No me digas que es de un clan perruno rival o algo así. Me llama la princesa Fuse, me ha convocado. Pero primero, quiero probar una habilidad que he perfeccionado. Se llama seguirse la cola. ¿Has oído eso, Ami? La princesa Fuse me prohibió usar mi fuerza para pelear. Pero quería probar tu derecho a portar el emblema Satomi. ¿Cómo tienes la desfachatez de querer luchar contra nosotros? Bien, tú lo has querido, Pulgoso. ¿A que sí, bola de pelo? ¿Luchar con él? Es un viejales. ¿Qué va a poder hacer? Eso es lo que quería oír. Entonces tenía que haber dicho que no. No sé quién se cree ese chucho, pero le espero una sorpresa. No he probado este arma. ¡Perro! ¿Qué estás haciendo? A mí no me ladres. No puedo hacer eso ahora. Imagino que este arma tiene otro poder. Pero no sé cuál es. A lo mejor tiene que haberlo mirado en el panel de armas. Ah, es verdad que puedo escupir. ¡Jaja! ¡Piu, piu, piu, piu! Ah, mierda, me quedo sin fuste. Pobrecito perro. Lo he matado para siempre. ¿Qué técnica era esa? Eres una buena adversaria. Busquemos un lugar más grande. ¿Has oído eso, Ami? Suena divertido, pero esta vez iré en serio. Venga, vamos, saco de pulgas. Desearás haberte reunido con la princesa cuando acabemos contigo, porque hay que hacer un segundo enfrentamiento. ¡Ey, espera! Si has sido invocado por la princesa Fuse, entonces... A lo mejor es otro de los guerreros caninos Satomi. ¿En serio? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¡Ey, guerrero canino Satomi! He estado jugando contigo. Ahora sentirás todo el poder de los orbes del poder Satomi. Dime que es un arma. Dime que es un arma que puedo tener. Quiero otro látigo. ¿Orbes de poder Satomi? Está bien, tú te lo has buscado. No nos asustas, Pulgoso. ¿Tei, eres tú? Los orbes son los que lleva la princesa, seguro. Y va a ser otro arma, posiblemente. O eso me gustaría. Creía haber escuchado un murmullo. No estaréis luchando, ¿no? ¿Luchar o no? ¡Claro que no! ¡Es solo una pelea amistosa! ¡Mira, no tenemos ni un arañazo! No se puede decir lo mismo del perro. Bueno, por lo menos ya tenemos 5 orbes de poder Satomi. ¡Pero habéis sido perros malos! ¿Por qué no habéis regresado a casa en cuanto os he llamado? ¡Ey, princesa! ¿Qué son los orbes de poder Satomi? ¿Y cómo los conseguimos? Cada guerrero canino Satomi lleva un orbe de una virtud distinta. Los orbes de poder son el gran tesoro de la casa Satomi. Los necesito para destruir la barrera de Yelmo Carmesí. Pero los guerreros caninos nunca escuchan cuando los invoco. Y aún faltan 3. Temo que algo les pueda haber ocurrido. Pero no hay nadie a quien pueda enviar para salvarles. No aparezcas. No. Uf, menos mal. Pensaba que iba a aparecer. Porque cada vez que se dice algo así aparece el Susano. ¡Ey! ¿Esa mirada, dulzura? Vale, vale, lo he pillado. Encontraremos al resto también. Después de todo, di mi palabra de traerlos a todos sanos y salvos. ¿Tú qué has qué? ¿Cuándo? Maravilloso, estaré eternamente agradecida. Sé más o menos dónde se encuentran los que faltan. Te los marcaré en tu mapa. Oh Dios, eso es muy lejos.
Pero... ¿esas zonas de arriba no es volver hacia atrás? Tienes el emblema Satomi. Volveré cuando identifiquen el emblema Satomi. Temo que estén heridos o incluso algo peor. Apresúrate, hay que conseguir los orbes de poder y romper la barrera. Pues nada, salgamos del pueblo a hacer el mamarracho un rato. Pero si hay tres perros más, necesito tres carnes más. Y no sé si tengo el dinero para ello. Puede que sí. Pero por los pelos. Más vale que me den un látigo por mis esfuerzos. Necesito un látigo. Mercader, dame tres carnes. ¿Has hecho modo de compras, cachorrita? No, pero sí. Quiero esto. Y ahorrar, que con tanta crisis no se puede estar gastando el dinero a lo loco. Ajá, recuerdo cómo mirar el mapa, efectivamente. Vale, pues sigamos el río. La casa esa que hay azul es la casa de la loca, ¿a que sí? Eso es malo. ¿Contigo hablé ya? Sí, así que nada. No sé si subí aquí, pero voy a suponer que no. ¿Hola? Estos son más... no son carpas realmente esta vez, pero creo que hace falta que haga viento. Es muy probable que me den un poder de invocar al viento en el siguiente palacio. Palacio, mazmorra o como se llamen. Y hacer que yo pueda mover esto y poder utilizarlo como plataforma. Estoy seguro de ello. Así que por ahora nada. No me has visto, no me has visto. ¡Oh! Cuidado el agua. No, espérate un momento. He aterrizado donde no debía. Esto es la casa de la loca. Había que haber seguido por arriba. No te preocupes, no me has visto. Aquí no hay nadie. Aunque creo que es de noche, está dentro de la casa. Tengo que ir por la puerta esa. Odio estas puertas, son misteriosas. Sorpréndeme, ¿qué intentas esta vez? ¿Has probado entrar por el arco? Viejo Sasabe. Empujar esta roca es agotador, ¿tú también lo has notado? Percibo el olor de ese lugar donde solo pueden ir armas nobles. Pues entonces estás jodido. Es la esencia del santuario, Sasabe. Todos los que han intentado llegar hasta allí se han perdido. Pero ese portal sagrado lo indica. Este debe ser el lugar. Escucha. Esto que queda entre tú y yo. Todos los gorriones viven en el santuario, Sasabe, ¿no? Antes vi una pequeña gorrioncilla salir de allí. Estoy seguro de que el santuario debe estar cerca de aquí. Veo una de las gorgoncillas saliendo de aquí. Estoy convencido de que el santuario Sasabe está en algún lugar tras esta roca. Me pregunto dónde habrá ido esa chiquilla.
Espero que no se haya acercado esa pareja de viejos repugnantes. ¿De qué estás hablando, tío? Bueno, no importa, debo encontrar la entrada al santuario. Tú sigue a lo tuyo. Yo me piro. Espero que de verdad sea aquí donde está el perro. Pero esto parece que va a ser una mini mazmorra en sí misma. O algo. Aldea Bambú, Santuario Sasabe. Ami, este era el sitio del que hablaba el abuelo Bambú, ¿no? Puede. Dijo que ya no podía conseguir bambú para trabajar. ¿No aparece en YouTube en ninguna parte el nombre del juego? Porque en Twitch aparece, pero es Okami, es el Okami. Oye, oye, pío, pío. ¿Y tú eres? Oye, ¿tú qué estás haciendo en el santuario, Sasabe? No me engañas con esa cara de no haber roto nunca un plato. Tienes mucha cara para ser una loba. ¿No sabes que este es el territorio del clan Gorrión? Tío, yo qué sé. ¿Habéis secuestrado un perro últimamente? ¿Crees que te vamos a dejar pasar así como así? ¡Ni lo sueñes! ¡Vamos a arrancarte la piel a tiras! ¡Jefe, déjanos a nosotros este chucho engreído! El jefe es el perro, ¿a que sí? ¡Ah, lástima! ¡Traición! ¡Oye, tú sabes quién es este! ¡Es el poderoso líder del clan Gorrión! ¡Así es el papá Jamba! No me impresionas, soy amigo de la Topo Yakuza, o sea que... Seguro que no se pronuncia Jamba, pero Jamba, patriarca del clan Gorrión. ¡Venga, jefe, ocúpate de él! ¿No decías que os ibais a encargar vosotros? Pío, pío. ¡Un respeto! ¡El jefe está muy enfadado! ¿De qué narices estáis hablando? ¡Escucha bien, tipejo! ¡La hijita del jefe ha sido raptada y está furioso! ¡Hemos hecho todo lo que hemos podido para encontrarla! Oye, ya, pero estoy buscando perros ahora. No voy a buscar a todos los familiares perdidos de todos los animales del bosque. ¡La hemos buscado por todas partes! Nadie atravesará esta puerta hasta que ella vuelva sana y salva. Así que venga, pírate. Fabuloso. ¡Ey! ¿No nos van a dejar entrar? ¿Y qué es eso de la hija de que la hija de su jefe ha sido raptada? Tenemos que empezar a... A llenar de polución estas tierras o algo así para que se vayan todos los animales. No me cae bien ninguno de los que hemos encontrado hasta ahora, excepto los perretes estos que no hacían, pero vamos. Seguro que algo malo hacían. La puerta del santuario está cerrada, no podemos entrar, etc. ¿Oíste lo de la hija del jefe? Sí, 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 lo he oído, lo he oído. Preferiría no haberlo oído. Y por supuesto el perro está después de entrar al santuario, sin embargo parece que hay un camino... ¿Por el lateral? Oye, oye, pío, pío, es que no te ha quedado claro antes. El jefe está que echa humo porque su hija ha sido hartada. Que no pienso rescatarla, que os contratéis a alguien. Pero yo no trabajo de gratis, ande y que os den. Y no hay nada que pueda bombardear ni nada por el estilo. ¡Oh, oh, oh! Camino ninja. Aunque ojalá de verdad hubiera sido un camino alternativo para llegar hasta el perro sin tener que ponerme a hacer más misiones secundarias. Aunque en este juego estoy seguro de que no hay misiones secundarias, son todas obligatorias. Pues nada, vamos a rescatar a cualquier animal que veamos. Seguro que es el hijo perdido de alguien.
Pues estoy bastante seguro de que tenemos que volver hacia atrás para encontrar otros perros, pero... No hemos visto un búho o gorrión o algo así en ninguna parte. Si por lo menos me hubieran mandado alguna indicación de la hija perdida. Oye, hablando de todo un poco. ¿Hemos llegado a salir por la salida de la izquierda? Yo creo que no. Ah, pero me he vuelto a tirar a la casa de la abuela de las narices. No me degolle, déjame salir. Porque por abajo está el pueblo. Por la derecha creo que fue por donde vine. Así que voy a ir por la izquierda un momento. A lo mejor me encuentro a la hija esa perdida. ¿Qué pone ahí? Puesto fronterizo. No, un momento. El puesto fronterizo fue por donde... No. Dios, no me acuerdo. ¿He venido por aquí o no he venido por aquí? No he venido por aquí. Pero ahí parece que hay un puente levadizo que está levantado para evitar que progrese. Efectivamente, míralo. No habréis visto un gorrión, ¿eh? O no sé qué raza de pájaros han dicho que eran. ¡Oh, qué perrita tan mona! ¿También estás aquí atrapada? ¿Ves ese gran puente de allí? Lo llaman Gran Puente Levadizo. Me pregunto por qué. Este puente une el valle de Tacamilla con la ciudad. Como puedes ver, el puente está levantado. Sí, eso estaba yo diciendo y pensando. Me pregunto qué estará pasando en la ciudad. ¡Buenas, Chucho! ¿También estás esperando para ir a la ciudad? Me preocupa que nadie pueda con el gran puente levadizo así, ni los vigilantes de la frontera saben por qué se ha levantado. Me apuesto lo que sea que hay algo sospechoso en esa ciudad. ¡Ey! ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? ¿Me dejas que te explique cuál es el rumor que he oído? Al parecer, algún tipo... Hay un tipo de misteriosa enfermedad en Seiyan. Normalmente no me habría creído ese tipo de rumor, pero me di cuenta de que era cierto cuando vi el puente levantado. Si el rumor es verdad, no hay prisa por irse por de aquí. Hola. Gran puente levadizo. Tenemos que cruzar este puente para ir a la ciudad de Seiyan. Pero parece que el puente levadizo ahora mismo está levantado. No sé por qué me dedico a leer esas cosas. ¿Quién? ¿Qué? Esta es la frontera de la ciudad de Seiyan. Este gran puente levadizo es el único camino para entrar o salir. Pero nadie tiene permiso para entrar en la ciudad. Es una orden directa de la reina Himiko. Himiko es otra deidad de estas, ¿no? Era la de los brotes de bambú o algo así. Alguna historia había, no me acuerdo ahora seguro. ¿No conocéis las estatuas del Fénix que protegen esta frontera? Arden con la llama sagrada que aleja el mal. Pero un día se apagaron. Consigue poder de fuego para poder avanzar por aquí, entendido. Ahora me asusta que los monstruos me ataquen cuando oscurezca. La llama sagrada nunca debería apagarse. Y si el rumor es cierto... Y si el... Da igual. Sigue a lo tuyo, se le ve preocupado. A ver, técnicamente tenemos un poder de fuego, pero no creo que cuele. Casi. Hola, ¿cuál es el problema, Peluchín? ¿Por qué esa cara tan triste? Nunca conseguirás nada poniendo esa cara, da mala suerte. Soy Yoichi, el mejor arquero de todos los guardias de la ciudad. Yoichi, haz de la arquería. ¿Puedes enseñarme a disparar? ¿Puedo coger un arco? ¡Dios bendito! ¡Eso que tienes ahí es un arco! ¡Has traído un amigo contigo, Peluchín! ¡Este es mi gran arco fuego dorado! ¡El más poderoso de toda la Tierra! Ser vigilante es algo aburrido, por eso me paso el día entrenando. Te enseñaré lo que puedo hacer. ¡Mira esto! Ahí hay una planta. ¡Hala! ¡Has dado en el blanco! Ha estado bien, ¿eh? No hay blanco que se escape a mi fuego dorado.
Ahora, amigos míos, ¿por qué no descansáis y coméis un poco? Gracias. Una cosa que se me había olvidado. ¿Qué pasa, Peluchín? ¿Queréis cruzar para ir a la ciudad? Bien, entonces tienes un problema. Estaba vigilando este paso fronterizo cuando de repente fue dada la orden de no dejar pasar a nadie. ¿Ves? Han levantado el gran puente levadizo. Normalmente dispararía una flecha llameante para pedir que lo abran, pero no hay nadie que vigile desde el otro lado. Espero que mis camaradas se enteren si disparo una flecha. No importa, de todas maneras no tengo nada para encender la flecha. ¿Ves? La llama sagrada de las estatuas del Fénix están apagadas. Últimamente ha sido una cosa detrás de otra. Al menos puedo tomarme un más que merecido descanso. Ahora, amigos míos, ¿por qué no descansáis y coméis un poco? Oye, este da comida gratis. Necesitaremos poder de fuego. Sin embargo, cuando ha disparado la flecha se ha visto una flor de esas a las que nos podemos enganchar, pero está muy lejos y ni siquiera carga. Aunque sí a esta distancia. Aunque está cerrada. Si está cerrada no me puedo enganchar, ¿eh? No te tires. Uy. No reacciona con el pincel, o sea que no puedo. Aún así, es evidente que voy a tener que volver hacia atrás, pero el misterio de la hija desaparecida no sé cómo demonios lo voy a resolver. Nadie en el pueblo ha dicho nada de un gorrión ni nada. ¿Nadie ha dicho nada de un gorrión? No estoy seguro ahora. Has conseguido Madre Árbol. Pergamino del artista ambulante. Contiene información útil. Esta vez sí que no, Satanás. Esta vez no. Mira, que hay una pequeña estatua. Parece triste. Está sola en este recóndito lugar. Toma. Puedo ofrecerte una bomba en estos tiempos difíciles. No sé qué otra cosa hacer. ¡Oh! Ah, Dios, pensaba que me la había cargado. Bueno. Oh. Aquí hay más. Vaya, esta estatua parece muy vieja. Es una de esas estatuas hechas para proteger a los viajeros. Ok. Vámonos a el sitio este de... No, volver para atrás, si no me queda otra. Tengo que recular. Nadie en el pueblo me ha hablado de gorriones, ¿verdad? Es que no, me habló el tío este, el que quería entrar. El que quería entrar a la casa. A la casa no, al palacio ese de los pájaros. Dijo que vio una... Voy a hablar con él. Dijo que vio una... gorriona o lo que sea. Vi a una de las gorriones saliendo de aquí. Estoy convencido de que el santuario, se sabe, está en algún lugar tras esa roca. Me pregunto a dónde habrá ido esa chiquilla. Espero que no se haya acercado a esa pareja de viejos repugnantes. ¿De qué viejos estás hablando? O sea que sí que me dieron la pista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos viejos! ¡Oh! ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pues me parece que va a estar peor. Va a estar más enfadado todavía el maestro Yakuza ese, como se llame. Pero antes no había ningún... Vamos, o sea... Yo creo que está aquí el gorrión, pero bueno. El abuelo antes no estaba. Y lo que es peor, esta está despierta.
¿Qué haces aquí, chucha, largo? Chucha insolente, ¿cómo te atreves a entrar así en casas ajenas? Ni siquiera vales como aperitivo, asquerosa chucha sarnosa. Mi marido capturó una presa bastante sabrosa para comérnosla, o sea que el marido estaba por ahí cazando gorriones. Cuando deje de piar la podremos cocinar a gusto. Jiji, no puedo esperar más. ¿Y dónde la habéis dejado? La luna resplandece como nunca esta noche y la luz de la luna es muy perjudicial para nosotros, ¿sabes? Interesante. Nos da un extraño poder y revela nuestra auténtica apariencia. Eso hace que sea difícil poder llevar una vida normal. Además, por las noches nos entra un hambre. ¡Ah! ¡Tengo tanta hambre! ¿Dónde habéis dejado a la gorriona? Pregunta. A lo mejor está arriba. Pero no sé si... Ay, se me olvida que tengo un doble salto si me engancho en las paredes. Pero no parece que pueda llegar. Posiblemente tenga que venir por el día. Aunque ahí arriba... Vale, ya sé cómo subir. Sin embargo, no tenía que hacerlo desde la colina. Florecilla. Nah, aquí hay un cofre, pero ninguna entrada alternativa. Yo supondría que a lo mejor la habían dejado por aquí arriba, escondida o algo. Eso desliza, no puedo entrar por esa ventana. Y no tengo ninguna forma de romper estas cosas, ¿no? Vaya casa más ruinosa, las paredes están que se caen. Creo que podemos llegar al techo de la casa subiendo por aquí, lo cual, como ya digo, tampoco me soluciona ningún problema. Espérate un momento. O sea, es que la cosa sería que estuviera aquí atrás. No tendría que cavar, no, este piedra. ¡Ah! Les afecta la luz de la luna. Se ve la luna brillar a través del agujero del techo. La luna deslumbra aquí. El poder de los yokai se ve afectado cuando están expuestos a su luz. Deberíamos arrastrar a estos individuos hacia la luz. Tengo que morderles. La cosa que nunca he tenido que hacer. ¿Qué querías hacer, chucha? ¿A dónde querías arrastrarme? Mira la sombra. ¡Oh, me has visto! ¿De dónde ha salido esa sombra? Sea lo que sea, no es humano. Así que ya me has visto, te voy a degollar, te voy a comer de un bocado. La verdad es que la amenaza es la misma que teníamos hasta antes de que supieras que eras un yokai. Pensábamos que estabas loca y ya. ¡Acércate, hermana! ¡No me asustas! ¡Sal afuera y me lo dices! Ahora dan menos miedo, no te voy a mentir. No te me cubras, que te estoy viendo. Y toma, de regalo una bomba. Qué mal, Dios. Ese se ha muerto para siempre. Fácil y sencillo, solo 2000 yenes. Vaya, estúpidos viejos. ¡Hala! He ahuyentado a los demonios.
¡Pío, pío! ¡Qué miedo pasé cuando me raptaron esos dos! ¡Es maravilloso sentirse libre otra vez! ¡Gracias, gracias, cachorrilla! ¡Déjame acariciarte! Eso siempre. Me llamo Chun y soy la preciosa heredera de la posada Gorrión. ¿Es una posada? Chun, heredera del santuario Sasabe. ¿Es esta la hija del dueño de la posada Gorrión que buscábamos? ¿Desde cuándo sabemos que es una posada? Es un santuario. Será mejor que vuelva a casa, si no mi papi empezará a preocuparse. Pero si vuelvo solo a esos yokais podrían volver a cogerme. ¿Me puedes acompañar hasta el santuario Sasabe, cachorrilla? Esta mocosa es una pesadilla. En fin, ya que estamos aquí, mejor será que la acompañemos al santuario. Tontín, pedazo de... Sígueme, cachorrilla, porque todo el mundo me llama cachorrilla, soy más grande que ella. Esto es una misión de... ¿De escoltar? Wow. Espera, puedo ladrar. Te vas a meter en el combate de cabeza, que sí. Ah, no, un momento. En realidad me está siguiendo ella a mí. Aunque va ella delante. Dios, qué inquietante, vale. Es... Como iba adelante, claro, yo estaba siguiéndola a paso tortuga. Entonces, podemos esquivar a la peña. Hasta luego, pringao. Mirad lo que me he encontrado. Como no me dejéis pasar, me la como. Tengo un rehén. Oye, oye, pío, pío. Oye, tú, ¿qué estás haciendo en el santuario, Sasabe? Todo el clan Gorrión está en alerta en este momento. Nadie va a cruzar esta puerta hasta que la hija del jefe aparezca. ¡Eh! ¡Chun! ¡Hola, he vuelto! Chun, ¿estás bien? ¡Jefe, jefe, ha vuelto! ¡Chun, ha vuelto! ¡Papi, papi! ¡Lo siento, papi! ¡Nunca volveré a salir sola! ¡Pío, pío! ¡Hala! ¡El jefe está encantado! Si tú lo dices... ¿Estás seguro? Esta loba blanca me ha salvado. ¿Vas a recompensarle, no? Sí, pero dame mucho dinero. ¡Pío, pío! Ya no, pero dame pasta, o sea... Entrar puede entrar cualquiera. No podíamos entrar porque estaba la hija sin rescatar, pero dame recompensa. El jefe te permite pasar, estás de suerte. De acuerdo, será mejor que entres. Esto no es una recompensa ni es nada. Vamos a guardar. Por si acaso, que nunca se sabe. Aunque antes... Una posada de tener siempre agua fresca y clara. No, quería darle de comer a los... A los bichos. Come, pájaro. Adórame. Estamos muy necesitados. Así que tenemos que buscar... La aprobación de todos los animales. ...66. No es gran cosa, pero bueno. Puede que intente ahorrar. ¿Qué cosas podía subir? ¡Míralo! ¡Eh! Has conseguido liberar a la princesa o lo que sea. Te dejamos pasar. Favor que te estamos haciendo. A lo mejor subo la bolsa astral. Por subir algo distinto. Porque no sé si de realmente me va a merecer mucho la pena subir el monedero todavía.
Ah, iba a decir, no, puede entrar aquí cualquiera, pero son todos gorriones. Iba a decir, qué gran privilegio poder entrar, pero está esto lleno de turistas. No son turistas, son todos gorriones, no me había dado cuenta. Bienvenido a la posada del gorrión, yo soy la encargada. Si necesitas algo, háznoslo saber. Vale, no pensaba que te pudiera sacar de ahí atrás. Ahora, yo me encargo. No puedes pasar con calcetines. ¡Bienvenida! Esta es la posada gorrión del santuario, se sabe. ¡Bienvenida! Tú rescataste a Chun, ¿verdad? Esto ha sido un caos desde que desapareció. Gracias a Dios que está a salvo. Ah, pero no podemos... Tío, ¿no podemos ir a las aguas termales o algo? Pensaba que... Voy a golismear un poco. Y luego ya veré qué hacemos. Aunque hemos venido aquí a rescatar al perro. Solo que están las aguas termales. Esto es para salir. Quería investigar un poco por dentro antes. Me podréis dejar una habitación gratis, ¿no? Que he salvado a... ¿cómo se llame? 10 a 1 que está Susano por aquí o algo. No, pero ¿ves cómo sí que había turistas? No me lo puedo creer. Sabroso plato al huevo, llena la bolsa astral. He rescatado a la princesa, puedo comerme tu comida. Pastel Sasabe. Rico pastel de habas rojas, llena la bolsa astral. Frutas Sasabe. Pequeñas pero sabrosas, llena la bolsa astral. Buenos días, ¿quién eres? No me importa, ya me he comido tu comida. ¿Podemos echar una partida? ¿Esto es el... Go? ¿O algo? ¿Cómo se llamaba eso? Vaya, está claro, que he ido a parar a un lugar divertido. Creo que debo descansar, he estado trabajando muy duro. Pero un comerciante nunca descansa, ese es nuestro lema. Así que si quieres comprar o vender algo, anda, mira. Pues tengo que vender cosas que se me ha olvidado como 7 veces venderlas. Porque estas cosas solamente sirven para venderlas, creo. Tengo 2 de este... Tengo 3 de este tipo. Véndelo todo. Un botón para venderlo todo tampoco estaría mal. Ese dinero está mejor que no tener dinero. ¿Y cuándo... ¿cuándo conseguimos estos pescados? Porque que yo sepa solamente sirven para venderlos también, ¿no? Eso espero, puede que la esté cagando, pero es dinero y me gusta demasiado el dinero. Ahora, tú no tienes cosas, chachis, así que pasando. Es una especie de juego de mesa, pero parece que apenas se ha usado. Cuando pescamos fue con el chiquillo, sí. Imagino que ha habido otras oportunidades para pescar que me he debido perder. Ahora que he hecho una vuelta a casa, la posada está abierta de nuevo. No empujes. El artesano del bambú ha venido escopetao. Esa traducción con sus libertades. ¡Ah! Eres tú, ¿verdad? Tú rescataste a Chun. ¿Qué forma de caminar es esa? Se han alojado aquí 2 ratones. Voy a necesitar más semillas. Todos los bichos del bosque le gustan las semillas. Delicioso. Sandía, jugosa delicia frutal, llena la bolsa astral. Cómetela, sandía, cómetela. Tengo que mejorar la bolsa astral. Ahora mismo, al tenerla llena del todo, aunque me dan dinero, si puedo llenarla 2 veces o algo así, a lo mejor sería bueno. Y a lo mejor luego me dan más dinero cuando la llene del todo. Hola, ¿puedo robar algo aquí o por lo menos tocar la bandurria? ¿Qué es, Amisen? Más bien, cuidado. Me encantaría escucharlo. Oh, estaba relleno de naranjas, evidentemente, como suele ocurrir. Oh, hay tanto trabajo por hacer. Déjame pasar, por favor. Me estoy tan aburrida. Solo estoy matando el tiempo. ¿Queréis dejar de empujar? No tengo mucho trabajo que hacer en realidad, pues el otro te está hasta arriba.
Anda. ¡Es él! ¡Tiene que ser él! ¿Y tú quién eres? Pero me voy a comer tu comida. ¡Guiozas! Plato preparado con sumo cuidado. Llena la bolsa astral. Revuelto. Verdura marinada y hervida. Llena la bolsa astral. Cangrejo sasabe. Plato compuesto por un gran cangrejo. Llena la bolsa astral. Pescado frito. Arroz sin nada. Y carne. Deliciosa carne roja. Llena la bolsa astral. Buenos días. Ahora que ya me he comido tu comida... Tu cara me suena. Vaya, también hay lobos sirviendo aquí. Sin duda esta es una extraña posada, pero la comida es buenísima. ¿Estás comiendo arroz sin nada? Quizá lo soñé, pero creía que esta era una posada de gorriones. No sé por qué me dedico a hablar con la gente, pero hay instrumentos en casi todas las habitaciones. Vamos a tener que buscar un lugar de pesca para conseguir delicioso dinero. Hay cosas que hace falta comprar, como poderes y cosas así. Hay un ascensor. ¡Oh! Has conseguido saque del alma de acero. Esto me subía la defensa, ¿verdad? Sí. A ver, creo que me estoy metiendo donde no me llaman, pero estos cofres van a ser todos para mí por las molestias de haber liberado a la hija. Y si no, declararme la guerra. ¿Qué van a poder hacer los gorriones? Dios mío, la carga esta no la calculo bien nunca. Saque de ataque. Un oso de madera. Ah, no, sí que es un oso. Parecía un castor sonriendo desde lejos. Terrorífico, aun siendo de madera. Pues parecía... El pez que llevaba en la boca parecía una sonrisa de oreja a oreja. No es nada terrorífico. Florero. Otro hueso. ¿Por qué me pones la descripción? Esto es como en el Zelda, que me pones la descripción cada vez. Que cojo algo cada día. ¡Te estábamos esperando! No sabía que tenía que subir aquí. Nos has ayudado mucho encontrando a Chun. Queremos agradecértelo. Papi se ha sorprendido cuando le he contado todo lo que hiciste. ¿Verdad, papi? Pío, pío. ¡Ah! El jefe está muy impresionado. El contenido de esos cofres es para ti como recompensa, ¿no? Si ya me estaba yo... Aunque no lo hubiera sido. También puedes descansar en las habitaciones de abajo. Y el manantial de aguas termales está... de atrás, es súper relajante. Ahora voy. Pero lo primero son los cuartos. El pergamino ese de que hace daño a los enemigos debería usarlo en los jefes o algo así. A ver si funciona. Fragmento de coral, más cosas que se venden. Maravilloso. ¿Algo que decir? Solo voy a hablar con el importante, con el resto no. Pío, pío, entendido. ¡Hala! El jefe está muy impresionado. Pues lo que tú digas. Hasta luego, pringaos. Me voy a los baños termales. Y puede o puede que no rescatar al perro ninja, pero a estas alturas ya me da igual. Me voy a los baños termales. Fuertes declaraciones. Oye, necesito ese fuego para encender dos estatuas. ¿Me lo prestas? ¡Ah! ¿Pero qué estás haciendo? Pregunta. Perdone, espere un minuto, por favor. Estos son los baños termales, esa sabe, de la posada Gorrión. Es muy famosa por sus aguas termales naturales, pero me temo que el manantial se ha secado. Está cerrado de momento. ¿Por qué no hay agua? Esto es un manantial, ¿no? Ocurrió el otro día, fue como un terremoto. Creí oír el rugido de un monstruo, entonces súbitamente el agua dejó de salir. Un terremoto y un rugido. Me pregunto si fue ese alboroto lo que hizo que todo se desmoronase. ¿Cuál alboroto? ¿De qué? ¿Sabemos algo de esto? Desde entonces he estado rezando para que volviera el agua. Pero no hay ninguna muestra de que el manantial vaya a volver a fluir.
¡Nunca antes en la historia de estas termas había ocurrido esto! Siento mucho que hayas venido hasta aquí para nada. Me siento culpable. Voy a azotarme por mi estupidez. Date una de mi parte. Ya vale, si tampoco nos gusta tanto el agua. Por favor, fluye de nuevo. He estado rezando y rezando, pero el agua no vuelve a fluir. Esto es el fin de los baños termales. En mi experiencia, los dioses de este juego son todos un poco cabroncetes, o sea que... No hace falta que reces, no te van a hacer caso. ¡Está seco! ¿Qué pensarán mis ancestros? ¡Es culpa mía! ¡Voy a azotarme por mi estupidez! ¡Ya te lo he dicho! ¡A nosotros no nos gusta el agua! ¡No! ¡Oler este bambú me trae tantos recuerdos! ¿Tú qué haces aquí? ¡El bambú del santuario se sabe! ¡Huele como ningún otro! ¡Qué ganas tengo de ponerme a trabajar! ¡Tengo que acabar a tiempo para el festival! ¡Ey! ¡Es ese viejo del bambú! ¡Hola, Lobita! ¡Hola, pequeño duende! Gracias por toda vuestra ayuda cortando mi super mega bambú gigantesco sagrado. ¿Para qué necesitabas venir aquí si tenías un super bambú al lado de tu casa? Desde que encontrasteis a la hija del jefe del clan Gorrión, se puede entrar al santuario, se sabe de nuevo. Ojalá pudiera agradecértelo de algún modo. ¿Os habéis metido en algún lío? ¿Problemas? ¿Vos nosotros? Nah. Pero ese gorrión de ahí parece que sí los tiene. Oh, ¿cuál es ese problema, pequeño gorrión? Por favor, déjame solo. Tengo que arreglar esto. No puedo ser un mal ejemplo para los demás. Voy a sacrificarme a los dioses y ellos restaurarán el manantial. Ya estamos otra vez. No, esta vez creo que está hablando de Arakiri. No de azotarse. ¿Quieres que vuelva a fluir el agua de este manantial seco? En ese caso quizá pueda ayudarte. ¿Qué dices? Esta caña de bambú que tengo a mi espalda reacciona con el agua. Puedo detectar fácilmente dónde está el agua del manantial, a ver si lo adivino, en ese agujero. Al cual iba a entrar ya. ¿Estás seguro de eso, abuelo? Sí, mi bambú nunca miente. Aunque necesitaré algo de ayuda. Ahora, sé una buena lobita y cavo un hoyo. Será como un juego, pero si hay un agujero gigante ahí... ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a los dos. Muy bien, voy a explicarte. El juego de excavación del manantial de aguas termales. Hay un agujero gigante ahí. Cuando comience empezaré a caminar de un lado a otro. Tu trabajo es excavar rápido para poder adentrarnos en el agujero. Pero ten cuidado, hay muchos peligros en el subsuelo. Yo me concentraré en buscar, así que no me expongas a peligros. No haberte metido en el agujero. Y si me hago demasiado daño, ya no podré seguir buscando. Pero si consigo llegar al fondo, podré enseñarte dónde está el agua. Te lo tengo que explicar otra vez. Dios, no. Por lo menos por defecto te lo ponen, no. Muy bien, que comience el juego de excavación de manantial de aguas termales. ¡Oh! Usa los botones triángulo y cuadrado para romper las rocas cuando tus compañeros están en el fondo de la tierra donde tienes que empezar a cavar. Iba a decir... ¿Será el Digdug esto? Porque molaría. Pero parece que va a ser algo similar. Hay muchas clases de piedra, pon mucha atención a los distintos tipos durante tu viaje. El juego termina cuando se acabe el tiempo. Si tú y tu compañero sufrís daños, perderéis tiempo, ten cuidado. Puedes encontrar tiempo oculto dentro de los brotes gigantes, no los dejes pasar. Y hay que hacer un círculo. ¿No hicimos un círculo ya en los brotes esos y no hicieron nada? Usa varias técnicas del pincel celestial para eliminar obstáculos y avanzar. Si rajo al abuelo, se da la media vuelta. Oh Dios, son los lemmings. Es peor. Y puedo hacer que vaya más rápido y eso. Si te caes no te pasa nada, ¿no? ¿Puedes subir la piedra? No. Solamente puede andar hacia abajo. Y el tiempo no se para cuando estoy dibujando con el pincel. Estate quieto, abuelo, que te vas a pinchar. ¡Porras! Dime que puedo romper esto así y ya está. Espérate.
Vale, más fácil. Usar los poderes está muy bien, pero paso. No tendrías que llegar hasta este agua, ¿verdad? Porque no sé cómo hacer que subas. ¡Hay dinero! ¡Quieto, parado! ¡Au! ¡Au! Vale, cada vez que recibo daños pierdo tiempo. Y el abuelo también. ¡Au! Y tiene más rango del que parece la cosa esa. Había dinero por arriba que me he perdido. Ah, ¿no tenías que llegar hasta el agua, abuelo? Y yo que pensaba que sí. Ups, no lo quería poner ahí, ahí. ¿La he liado parda? Creo que la he liado parda. Ah, no, que sí que tenías que llegar hasta aquí. Digo, esto es un camino sin salida, la hemos cagado, seguro que tenía que haber hecho algo más arriba. Vaya. Perdón. Me ahogo. Había dinero escondido que ojalá hubiera podido conseguir, pero ea. Mientras no tengamos que volver a hacer esto nunca más. ¡Agua! ¡Agua! ¡El agua vuelve a fluir! ¿Ves? Te lo dije, mi bambú, nunca miente. ¡Bien hecho, Ami! Gracias a los dos, nunca olvidaré esto. Los dos tenéis acceso libre a los baños termales. Por fin puedo volver a realizar la danza de las aguas termales. Pero entonces, ¿qué estabas haciendo hasta ahora? Oye, déjame los palos esos de fuego, que necesito poner dos estatuas. ¡Mira, Ami! ¡Está pasando de nuevo! Una constelación formada por el humo. Un jarrón magnífico. Suficientemente bien. Es una serpiente. Y el perro a lo suyo. Oh, Amaterasu, origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros. He estado oculto aquí, nadando sobre la superficie del agua. Yo, Nurekami, el dios del agua, estoy feliz de entregarte mi poder. Riega la tierra sediente y restaura la gloria de la naturaleza. ¡Agua! Nos hubieras venido súper bien hace 5 minutos. ¿Nurekami? ¡Oh, ese es el dios del agua! Esto tiene que significar que ahora tienes la técnica tromba marina. ¡Au, quema, quema! ¡Estoy ardiendo! Eso te pasa por jugar con fuego. ¡Encender estas antorchas no ha sido una buena idea! Tienes un manantial a tu lado. Si ardes es culpa tuya. No voy a usar el poder para salvarte. Esto ya es selección natural. Por suerte para ti, Ami necesita practicar, no te creas. Ami, intenta apagar ese fuego con el poder de la tromba marina. ¿Cómo lo hago? Tromba marina es una técnica que te permite controlar el agua. Pon tu pincel en el agua y dibuja una línea. Ah, ok. El agua pasará a través de la línea como un chorro. También puede andar y meter el culo en el agua. Vamos.
Pero basta de charlas, será mejor que lo pruebes antes de que ese gorrión acabe frito. Pon tu micel en el agua y dibuja una línea hasta el gorrión. No es que me apetece regular solo. Sé que puedes hacerlo, así que venga, porque lo ha detectado como un corte. ¿No quieres ver la nueva técnica del pincel? ¡Genial! Nos hemos quedado sin gorrión frito y has aprendido a usar la técnica. Pues gorrión frito, no te creas que no. Bah, la verdad es que los gorriones son muy cansinos de comer. Mucho hueso, poca carne. Pero el poder de Tromba Marina no termina ahí. ¿Ves ese agua burbujeante en el centro del manantial? Lo he visto muchas veces. Por Dios, dime que puedo hacer algo con ello. ¡Eso es un geyser! El poder del agua está concentrado ahí. Si dibujas una línea vertical partiendo del geyser, lo harás... ¿Geyser? Sí. Harás surgir una impresionante columna de agua. Y si pongo ahí encima una... un nenúfar, seguro que puedo llegar a zonas elevadas. ¡Ya está! ¿Ves? Ahora puedes controlar los geysers. Eso. ¡Ey! ¿Cómo has...? Parece que podemos usar el poder para hallar tesoros en sitios altos. Sí, y hay muchos tesoros en sitios que no pienso volver. Así que dibujo una línea allá donde veas un geyser. Esto se puede cortar, seguro. ¿Por qué la estoy haciendo siempre ligeramente diagonal? No lo sé. No, es demasiado grande a lo mejor. Ok, nada. Los círculos van cada vez a peor. Vale, ahora la pregunta es, ¿necesito un nenúfar para subir por esto o solamente con... ponerme debajo, nado hacia arriba? Ok. Mejor, más sencillo. ¡Vámonos! Que hemos venido a buscar a un perro. Oye, ¿cómo es que está esto cerrado? La puerta está cerrada, pero no parece que tenga ningún candado. ¿Cómo se supone que se abre esta cosa? Yo te lo explico. ¿Ah? Necesito pasar. ¿Cómo apareció la bomba dentro? ¿Me puedes abrir la puerta? Estoy en deuda contigo, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Pues ábreme la puerta. Tengo que buscar a un perro y es definitivamente por aquí. Por amor de... ¿Me estoy perdiendo algo evidente? Si pongo tanto empeño como pongo en mis trabajos con el bambú, seguro que podré ayudar. Debo ir a conseguir algo de bambú de la arboleda del santuario, eso sabe, y eso significa que tengo que atravesar esa puerta. Pero la puerta no se abrirá hasta que esa gran caña de bambú suene. ¿Qué sistemas más raros tenéis? Y quién sabe cuándo ocurrirá eso, solo puedo esperar pacientemente. Ajá. ¿Cómo esperaban que sonara si no había agua cayéndole en ningún momento a ese bambú? Que se está llena por inspiración. Ah, no, mira, había un riachuelo ahí arriba que está seco. Ok. ¿Qué sistema de apertura de puertas es exactamente, de todas maneras? Pero perro, ya me explicarás cómo has llegado hasta aquí. Aunque lo primero es lo primero. Darme fama y adoración. Pío, pío. Eso lo dicen todos. ¡Hala, hay muchas plumas aquí! ¿A qué viene ese alboroto, chico? ¡No me llames chico! Tengo un nombre, está ahí.
Y no alboroto, estoy llorando. Pío, pío. Está ahí el llorica. Oh, estás llorando. ¿Y a qué viene ese llanto? Takenosuke se ha perdido. Ha desaparecido mientras le daba un paseo. Pío, pío. ¿Quién es Takenosuke? ¿Es un amigo tuyo? Es mi perro, he perdido a mi perro. Ya, creo que no es tu perro. Pío, pío. Uy, qué casualidad. No, si está al final del camino, si lo sabemos. ¡Anda, el emblema Satomi ha vuelto a aparecer! Esto debe significar... Si lo vemos en el mapa, tío. Pero vale. ¿Hola? Ah, eso es una buena idea. Au. ¿Ah? ¿Has visto lo que yo, Ami? A menos que esté alucinando. Ese bambú de ahí está brillando, pero es que brillan muchos. Quizá encontremos algo adentro si lo cortamos. No os enfadéis, top. Porque tengo bastante carne, que si no... Curioso símbolo. Pensaba que era una corchea cuando he entrado, pero no, es como una flor rara. Son marcas alienígenas de estas en los sembrados. Vamos a esperarnos a que una de estos brille y ya está. Vamos a campearle. Creo que se ha llegado a desaparecer. ¡No! ¡Bingo! ¿Qué está haciendo ahí un perro? ¿No sería el primero que vemos en una situación similar? ¡Pío, pío! ¡Takenosuke! ¡Takenosuke ha vuelto! ¿Takenosuke? ¿Qué ocurre, chico? ¿Por qué gruñes? ¡Pío, pío, espera un minuto! ¡Es por esta loba blanca! ¡Ah, venga! ¡Ey, espera! Creo que este chucho quiere decirnos algo. Loba blanca, ¿por qué llevas el emblema Satomi? ¡Pelea y demuestra que lo mereces! ¡Ay, es que no me apetece! ¡Gi! O sea, que no se llama Takenosuke. ¿Has oído eso, Ami? Este debe ser uno de los guerreros caninos. El emblema Satomi le apunta. ¿Qué vas a hacer, Ami? Luchar, pero ¿por qué tengo que luchar? Por Dios, ¿puedo luchar contra el otro? De acuerdo, preparado, no te eches atrás ahora. Por lo menos no se ha pedido comida ya, pero he comprado comida a posta. ¡Otro perro! Tengo que cambiar de arma, pero es que quiero que me den unas cuentas mejores. A mí no me eches tierra a la cara. ¡Japuda! Au, he intentado esquivarlo, juro. Pero una vez que lo hago no funciona. Vale, dispararle cuando está cargando no funciona. A mí no me vengas con esas. Espérate, cuando está cargando se queda quieto, ¿verdad? Vale, no funciona. Ante la duda, cortes a todo. Lo malo es que se va. ¿Vas a hacerlo? Sí. No vale, no vale, estoy sin tinta. ¡Ah! A lo mejor solamente se mueve cuando me acerco.
Porque cada vez que lo estoy haciendo lo está volviendo a intentar su movida. Ataque perro normalito. Seguro que hay alguna estrategia que tiene lógica, pero no la conozco, así que hay que dejar que me ataque. Hay que dejar que me ataque y esquivar. Si le interrumpo, lo vuelve a hacer o se va. Y ahora que he descubierto la estrategia, ya era demasiado tarde. ¿Hay retraso en el audio, creéis? Oh, no me lo puedo creer. Voy a mirar a ver. ¡Déjalo tranquilo! No voy a dejar que maltrates a Takenosuke así. No se llama así. Y segundo, quítate la cesta esa de la cabeza. ¡Sigue así! ¡Te voy a dar! ¡Espera un momento, pollito! Nosotros no estamos maltratando a nadie. Él es el que ha buscado pelea. ¡No es cierto! ¡No es cierto, Chucho! ¡Vamos, di algo! De que la princesa Fuse me ha convocado. Mi deber es vencer a Yelmo Carmesí, profanador del Santuario del Viento. Por eso me he ido a las aguas termales, de vacaciones. Pero no puedo volver. ¿No va a retrasar el sonido? Ah, menos mal. Pero no puedo volver. Este sitio está en grave peligro. Los monstruos arrasarían el santuario, eso sabe, sin mí. Y el clan Gorrión, todos ellos serían... Oh, ¿qué puedo hacer? Déjalos a su suerte. Son... la mitad son estúpidos y la otra mitad... se prenden fuego a sí mismos. Ah, dame la cuenca esa misteriosa. Has obtenido orbe del deber. ¿Qué ha sido eso? El orbe te ha elegido a ti. Yo no, ya no tengo que preocuparme más. Pero sin el orbe no pierdes poder o algo... Puedo quedarme aquí y defender el clan Gorrión de los monstruos, incluso separados. El corazón de los guerreros caínos late como uno. ¿Ah? ¡Eh, espera un segundo! El orbe te ha elegido a ti, etc. Vale, lo que tú digas, supongo que se te va la cabeza a veces, pero ¿qué dices? ¿Y tú también, qué? No me dejes que maltrates a Takenosuke así, sigue así, te voy a dar. Inténtalo. Vale, vale, el combate ha terminado. ¡Pío, pío! ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Ah! Pues eso, hasta luego, pringaos. Aunque... ¡Oh! Deliciosos conejetes. De todas formas, vamos a ir terminando ya. Aunque esperaba haber llegado al... Esperaba haber llegado al siguiente... Palacio. No sé por qué los llamo palacios aquí, pero vamos, la siguiente mazmorra. Que era el molino ese de viento, pero vamos, nada más lejos. Aún me faltan dos perros. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hemos liberado el santuario de absolutamente nadie porque no ha estado bajo el ataque de nadie. Hemos rescatado... Hombre, pero nos hemos cargado los dos abuelos, lo cual eso es bueno. ¡Ah! ¡Qué fabulosas aguas termales! Lobita, respeto tu decisión, pero... ¿Por qué no te lavas toda esa mugre en las aguas termales? Tú te callas. Aguas termales creo que pasamos. De todas formas, no va siendo hora de que empieces a buscar bambú. ¡Oh! Tienes razón, el festival está a la vuelta de la esquina. Cae en la noche de la luna llena. Seguro que no ocurre nada maligno en la noche de la luna llena. ¿En la noche de la luna llena? Sí, en la aldea Kamiki se celebra el festival en la noche de mayor luna llena del año. ¿Has oído la leyenda de cómo los héroes Izanagi y Shiranui derrotaron a una terrible bestia con la ayuda de los dioses? Por eso la aldea rinde homenaje a los dioses y al árbol sagrado. Este año es el centenario de la derrota de la bestia. Seguro que no pasa nada malo para celebrarlo. Será mejor que termine mi trabajo con el bambú para el festival. ¡Un festival! ¡Me encantan los festivales! Tenemos que acordarnos de volver a la aldea de Kamiki ese día. Por cierto, Lobita, quiero darte algo en agradecimiento por haberme ayudado en el juego del manantial de las aguas termales. No es gran cosa, pero te resultará útil. Aquí lo tienes. ¿Es dinero? Gracias, abuelote. Parece algo de calderilla. Hay manantiales conocidos como manantiales de sirena en Nippon. Sí, la chica esa nos contó algo. Está cerca. Se dice que puedes transportarte de uno a otro echando estas monedas.
Si es así, significa que tienes un viaje rápido. De verdad, entonces estas monedas son asombrosas. Y también deben ser muy valiosas. En realidad no. Incluso puedes comprarlas en las tiendas. No pienso hacerlo. Prefiero patearme el país. Solo he guardado esta porque me parecía bonita. No tengo nada más, así que tendrás que disculparme. ¿Por qué sigues hablando? ¿Pero qué más tienes que contar? Ya está cerca el festival, la luna llena. Se alzará pronto. Es el centenario de la victoria sobre la bestia, pero siempre pienso en Kaguya cuando hablo sobre la luna. Le encantaba mirar a la luna. Ains, ya estoy otra vez recordando el pasado. Voy a acabar en la beneficencia si no termino pronto mi trabajo. ¿De qué conoces tú a Kaguya? Y sí que voy a bañarme solamente porque no le gusta a Isun. Así que eso. Buenas, señoras. ¿No puedo hablar? Son baños mixtos. ¡Qué progresivo! Por fin los baños termales han vuelto a la normalidad. Y ser la primera en la casa de los de baños es fabuloso. Los baños termales son famosos por su poderoso geyser. Cuando estás en el agua te sientes como si volaras. Interesantísimo. Vámonos de aquí, pero antes... vamos a apagarle... Ah, no puedo apagarle... las antorchas a ese. Imagino que antes de salir de esta región me tienen que dar poder de fuego y poder de viento. Porque hay las carpas esas, los banderines carpa esos. Estoy seguro que se puede caminar sobre ellos. Utilizando el poder del viento. Y el fuego lo vamos a necesitar para prenderle fuego a las estatuas esas para poder progresar, o sea que... ¡Ea! ¿Dónde había un punto de guardado? Ajá, lo dejaremos aquí. Y el próximo día vamos a rescatar a los dos perros que falta, que están, por cierto, volviendo hacia atrás. O sea, que seguro que hay gente por ahí que me cuenta su vida y hay alguna cosa nueva que hacer en territorios anteriores. Ya verás, seguro. Pero bueno, aparte compré un molinillo de viento y se lo tengo que dar al tío ese que estaba en el puesto fronterizo y se me va a olvidar garantizado. Pero ea, ¿qué le vamos a hacer? Lo dejo aquí. Nos vemos... mañana, ¿no? El fin de semana, tal vez. Venga, se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós.